¡Oye! ¡Buenos días! 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 ¡Oye! ¡Eso está bueno! Puerto Rico, les habla el mega reportero, boyeco, encantador, chulo, guapo, negro, abusador y seductor. Oye, Pedro Fosa Nasal, el único reportero que ha ganado 7 veces consecutivas. Oye, el concurso de una revista dedicada a cuerpos masculinos. ¿De verdad, Pedro? ¿Y qué concurso es ese? Se llama Mr. Popetú Fibroso 2005. ¡Pedro! ¿Qué es eso, Pedro? Ah, no te preocupes, Lulo de Popetú es a la parte de arriba. Por favor, Pedro. Tranquila, me refiero al pecho, a la espalda y a los brazos, a los bíceps. Ah, bueno, qué alivio, Pedro. Bueno, y yo soy Luz Melena Verde, la única... ¡Basta, Pedro, ya! Melena Verde, la única reportera con los labios más sensuales de la televisión. ¡Oye! Gracias. ¡Oye! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Como dice la canción, tú tienes la bemba colora. ¡Epa! ¡Tienes la bemba colora! ¡Tienes la bemba colora! Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias al público por ese apoyo. Pero antes de pasar a las informaciones, escuchen este mensaje positivo para la media hora que acaba de comenzar. No es lo mismo decir, la luna parece un pedazo de queso, que un queso parece un pedazo de luna. Oye, Lu, qué lindo, fíjate yo, cuando tengo la luna llena, me da con bajar el queso. ¡Pedro! Oye, y ahora escucha este mensaje positivo. Para la media hora que acaba de comenzar este mensaje, es de mi propia inspiración. ¡Qué bien! Oye, Pedro, adelante. No es lo mismo decir, la luna tiene cierto que en el crepúsculo, que tengo el pelo crespo en el... ¡Pedro, ya! Ya es suficiente, Pedro, gracias. Bueno, y ahora vamos a pasar a nuestro invitado especial de la noche de hoy. Él es atleta, músico y el all around de todos, él es Douglas Candelayo. Ya. Vaya, ¿qué pasa? Muchas gracias, Douglas. Bienvenidos aquí a Noti Hierro a las 10. Un placer, gracias, gracias por invitarme. Oye, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Y para que la gente te conozca, ¿qué más tiene que decir sobre ti? Vamos a ver. Pues mira, yo lo mismo, yo soy jardinero, yo lo mismo plancho un huevo que frío una corbata. Pero lo que estoy metido ahora, para que tú veas, así mismo es. Ay, yo tengo una vecina que le encanta freír los huevos. ¡Pedro! ¿Y qué hace con la corbata? ¡Oye, la tengo de esa! ¡Oye! Tranquilo, Pedro, tranquilo. Estoy ahora también, el libro mío que lleva ya ciento y pico de días de bestseller en Border, el libro de autogestión. Tu jardín interior, no necesariamente sobre plantas. ¡Oye, mira qué lindo! Mira qué bien aquí tienen el libro. Y te pregunto, Douglas, ¿qué es lo que haces mejor y qué es lo que te queda peor? Lo mejor que hago es sembrar. ¡Ay, qué bien! Y lo mejor que me queda son unos calzoncillos que compré en Hawái, que son... ¡Douglas! ¡Oye! ¿No era eso? ¡No! Ya te doy una bebita que me dijo una vez, lo mejor que yo hice fue llevarlo a un motel y lo peor es no arme. ¡Pedro, por favor! ¡Oye! ¿Cómo tú puedes? No, oye, yo no sé cómo puedo realmente. Oye, adelante, increíble, Pedro. Pero cierto. Fíjate, Douglas, estoy recibiendo la información que me está llegando a través del sistema wireless Bluetooth integrado que tengo en la tetilla derecha recibiendo la información. Me dicen, ahí está. Muy bien, me están informando que usted es un farsante, Pedro? Nos está tomando el pelo. ¿De verdad, Pedro? Si te hubiera tomado el pelo, me lo ponía, papá, como, no. Pedro, bueno, por favor. Vamos a recibir al verdadero Douglas Candelabro, hombre, ¿qué pasa? No, adelante, vamos a ver al Douglas Candelabro. Oye, oye, ¿de dónde ustedes sacaron eso, pana? Sí, pero yo quisiera... Para comprobar quién es el Douglas, yo quisiera hacerle unas preguntas. ¿Cuál es su nombre?
toco las candelabros. Lógico. Ajá, ¿y qué es lo que usted hace? Yo soy jardinero, eso lo sabe todo el mundo. Pero pregúntale que de dónde se crió. ¿De dónde es usted? ¿Dónde se crió? Bueno, del barrio Amelia de Villacuernos, claro. Oye, ¿y usted es jardinero? ¿Usted es jardinero? Claro, soy jardinero. ¿Usted siembra yuca? No, ¿usted es jardinero de verdad? Claro que sí. Pues mire, le voy a hacer una pregunta de agricultura a ver si es verdad. Dígame. ¿Usted sabe cómo sembrar el ñame, batata y yuca? ¿Cómo usted haría eso? Fácil, hago un roto en el piso, mátame aquí, mátame allá y siembro el ñame. Claro, ya va mal. Mira, perdóname para que no te coja. Lo que pasa es lo siguiente. La yuca es un tubérculo y el ñame es un farináceo. Y usted no puede, es más, para decirlo en palabras para que la gente lo entienda, usted no puede sembrar la yuca con el ñame porque se le puede ir la yuca hasta el ñame. Tenga ¡Pedro! Cuidado. ¡Adiós, Douglas! Perdón. Oye, ¿por qué no me va a ir a mi vecina hoy también? Tranquilo, Pedro. Vamos a dejar que nuestro invitado presente el primer video. Adelante, Douglas. Bueno, y este reportero de la televisión norteamericana se ganó un premio Emmy por un reportaje que definitivamente pegó duro en la memoria del público. Vamos a ver, amigo. Vamos a ver. Jack Storm, I'm live at the scene where last night there was a robbery at about 3:30 in the morning. A police officer... Oh, God. ¡Qué reportero ese! ¡Que tuvo bruto! No, ese tuvo... ¡Oye! ¡Que tuvo bruto! Claro que sí. Bueno, y ahora vamos a permitirle que este Douglas presente el próximo video. Adelante. Bueno, y cuando la mujer de uno le hace volarse por el techo, ya tengo la mejor solución para evitar la violencia doméstica. Veamos. Mira, mi amor, ya está bueno de leer la porquería esa de Últimas Noticias. Yo no sé cómo tú eres chavista. El loco ese nos va a dejar en la calle. Nos va a quitar la fábrica, la casa, el carro y hasta los niños. Hoy en el gimnasio Mirna me dijo que nos fuéramos a Panamá porque si no... A Douglas por haber estado con nosotros. Mucho gracias éxito con tu libro. También a este Douglas por estar con nosotros. Y hasta aquí esta edición de Noti Hierro a las 10. ¡Será hasta mañana! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!